Sí, buenos días a todos, buenas tardes a todos ya. Aquí llegando en el barrio de San Antonio el Cuadro, Tultepec Centro, Estado de México, sobre la calle de Insurgentes. Vamos llegando aquí con los amigos de Enamorarte, aquí en Tultepec. Ya casi llegando y gracias por el apoyo y todo lo que tenemos aquí en Enamorarte Tultepec Festival. Es un festival de los grandes maestros de... pues, ¿quién lo va a decir? Cartonería y también de arte plástico también aquí en Tultepec. Ya estamos también aquí llegando sobre la calle Insurgentes, en el barrio de San Antonio del Cuadro, número 27. Estamos sobre la Insurgente número 27. El que guste venir, aquí ya tenemos unos alebrijes. Y bienvenidos a los pasos de ustedes con todos los respectivas protocolo de sanidad. Sanidad. Hola, buenas tardes. Bueno, entonces de una vez entramos. Y lo principal, aquí están de una vez el tapete. Y nos metemos ahora sí. Gracias por la confianza que nos han dando. Nos hacemos los respectivos protocolos de sanidad. Gracias, maestro Uva. Buenas tardes. Buenas tardes a toda tu audiencia. Adelante. Sí, gracias, bien. Gracias. Vamos a echarle la... Si es que se mueves porque estamos haciendo todos los gel sanitante y todo. Disculpe. Dice acá, por aquí, Juan Isabel Sara, mucho corazón, gracias. José, bueno, sí, Aduna también. ¡Uy! Vámonos adelante. Y tenemos aquí con la gran maestra. A ver, hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Ah, sí, ¿con qué tenemos el gusto, maestra? Con la artesana, Artesanías Cartura. Ajá. Que hago manualidades y diseños de aquí en nuestro pueblo querido, Tultepec, como toritos. ¡Ah, con razón! ¿Esa que está en la entrada? Más pequeños. Más pequeños. Perfecto. Sí, qué bonita de que lo que está haciendo. En libretas, en llaveros, en plumas. Hay infinidad de maneras de cómo adaptar el material. Ah, perfecto. Es lo más bonito. Valdés Morenos, que saludos al maestro Osvaldo, excelente artista. Ah, gracias. Y también la gran nombre japonés que tenemos aquí en Tultepec. Eso. Adelante, también tenemos aquí el maestro. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, su amigo Bernardo Cervantes, mejor conocido como Cristina Zona, aquí en todo Tultepec. Estamos aquí también participando con algunas obras. Ah, claro, a ver, maestro. Estas son unas acuarelas. Bueno, o sea, es una exposición muy simbólica, la verdad es que no se puede montar mucho por el espacio y por las circunstancias que están. Ah, sí, claro. Viviendo, pero estamos participando con algo simbólico, es una parte de eso también. Y también en la parte del Centro Cultural Tultepec Paseo, del cual soy director, estamos invitando también a algunos expositores de la comunidad de STM, en este caso Yair Aguilar. Ah, perfecto. Participa con dos obras, ¿no? Entonces, pues, es un poco de trabajo que se realiza en la parte de plástica, es una colaboración en este festival que se realiza entre los diferentes participantes y expositores, cada uno, como les digo, aportando sus ideas, sus conocimientos y su tiempo, pues bueno, para sacarlo adelante. Esperen los siguientes publicaciones, porque vamos a tener otras actividades, ya les estaremos diciendo cuáles van a ser. Y pues vamos a seguir en el festival. Muchas gracias al amigo de quinto nivel. Ah, no, al contrario, muy muy amable maestros por la invitación. Y lo más principal, la gran atención que han cedido ustedes en seguir adelante en esta situación y sus grandes obras que están impregnadas o hechos a mano, un arte inigualable. Solamente ustedes tienen ese estilo. Y adelante, maestro. A ver, que tenemos aquí un detalle importante. Ahora que estamos día de... para vísperas del Día de la Mujer. Eso es lo que tiene, mire. Híjole. Sí, de hecho, puede funcionar. Bueno, todo lo que está aquí expuesto puede funcionar tanto para regalo, para algún recuerdo que tengan. Pero precisamente se viene el día de 10 de mayo. Y si quieren adquirir una obra para lo que es el regalo del 10 de mayo, de las que están aquí expuestas, o si quieren alguna obra especial, también se pueden realizar cualquier tipo de obra que quieran necesitar o desear en algún momento, pues con todo gusto se los podemos realizar. Y lo principal, que están en venta. Están en venta y en exhibición. Ajá. Entonces aprovechen este día. Hoy y mañana también van a estar dos días también. Sí, el día de mañana, Enamórate Tultepec 2021, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. 5 de la tarde. Entonces, todos los que estén conectados, vénganse sobre la Avenida Insurgentes número 27, barrio San Antonio del Cuadro. Y aquí están todos los grandes expositores en cuestión de este gran talento artístico. Pintura, alebrijes, no, tenemos inmensidad de cosas. Nunca vamos a parar, al contrario, ya vendieron hace rato, me comentaron por ahí. Híjole, de un provechito, gracias a Dios, de que se está vendiendo todo esto. Y lo importante, es increíble.
y son únicas, es el detalle, que son únicas y son ustedes los que están exhibiendo esto. El detalle importante también es la gran difusión cultural que están haciendo, maestros. Felicidades por eso de enamorarte de este gran festival, que es pequeñito ahorita por las circunstancias, ¿no? Y entonces, pero ya para otra ocasión creo que va a ser más grande. Ya vamos a ocupar un poquito más de espacio, un poquito más amplio para la exhibición de todo lo que tenemos aquí en venta. Y como les comento, amigos, esperen las siguientes publicaciones porque vamos a seguir teniendo actividades. Pero bueno, estamos planeándolas apenas, pero pues síganos la página para que se puedan enterar. La página se llama Enamorarte Tultepec. Arroba Enamorarte Tultepec. Ah, bien, sale pues. Entonces todos los seguidores ya pueden conectarse a esta página y está también en la venta, en exhibición, todo esto de frente a todo lo que tenemos en el arte aquí en Tultepec. Continuamos por acá, ¿qué más tenemos por acá? A ver, si no nos van a correr. No, increíble, de los gatitos, ¿eh? ¡Árale! ¡Ah, ahí está muy bonito! ¡Ah, no sabía! Ahí está muy bonito este. Es un gatito con su... ¡Ah! Amor y amistad. Y está hecho a óleo. ¡Ah, no, hombre, ya! Otro detalle importante aquí de la familia, creo que es de... Allá debajo de... ¡Hijo, increíble también! Otro también hecho a hilo. Ah, también tenemos aquí globos de Cantoya. Y ahora sí, nos encontramos con Cuquita. Gracias, Luquita, por la invitación, por este gran apoyo. Gracias a ti, que pues también es parte de esto que estamos haciendo y que pues que nos apoyes en la parte de la difusión, porque para nosotros es importante, ya que pues lo que queremos es que se acerquen a nosotros para que puedan adquirir esas piezas que están ahorita en este momento a la venta. Ah, perfecto, sí, gracias. Por aquí tenemos Valdés Morenos, Kelvis, dice, saludos al maestro Osvaldo, excelente, sí, claro. Sergio Manjarres, mándale saludos a Jonathan Manjarres, sí, gracias Jonathan por ahí, un saludito. Sergio Manjarres, dice, feliz, muchas gracias por esta transmisión, que nos hacen mucho a la celebración de las tradiciones. Sí, gracias, tiene una importante... difusión cultural lo que están haciendo aquí la maestra de Chabat, sí. Artesanía Chabat, es lo importante. Sí. Pues es lo que manos, ahorita en este momento lo que más estamos echando ganas que se difunda esto. Y aparte también queremos que no se pierdan las tradiciones de nuestro pueblo. Ah, perfecto. Porque pues sabemos que ahorita por circunstancias pues no se pueden hacer muchas cosas, pero que si no, en cambio, a manera de la distancia, pues todavía podemos celebrar lo que es nuestra festividad del Santo Patrón de San Juan de Dios y lo que es la Feria de la Pirotecnia. Ah, perfecto. Pues junto con todos ellos, aquí también nosotros promoviendo el arte y la cultura de nuestro pueblo. Ah, bien. Porque bien. Toda la artesanía y el arte que está aquí es hecha por artistas y cartoneros de la localidad. Ah, perfecto. Rambollet Cervantes, saludos a Cojita de Paulita. Árale, te está mandando saludos. Ah, gracias, luego te voy a visitar. Eso, claro. Y lo que estoy viendo, de que está viendo la venta que ya llegaron muchas personas hace rato. Sí. Y lo principal, que ya se llevaron muchas piezas que ya estaban aquí. Sí. Ya no llegamos a tiempo para llevarnos. Pues se acaban de llevar un torito, si alguien lo había visto en la mesa de aquí de Ajá. Basura, pues ya se lo llevaron. Ahorita tiene todavía tiene otra. Tiene otro. Y pues está disponible. Tenemos disponible lo que son los globos de Cantoya, los toritos, alebrijes, catrinas, ¿por qué no? Y los pueden adquirir, y los cuadros que ven en el video. Ah, perfecto. Del maestro Roque, del maestro... Del maestro Roque, sí. Solano. Sí. También tenemos la presencia del maestro, de ahí, del barrio. Sí, familiar, Fabi Corona. Ah, Fabi Corona, perfecto, también. Adelante. Hola, hola, hola. ¿Cómo estamos? Ay, oye, chica, qué impresionante. Qué detalle. Estamos presentando ahorita en este momento. Mi nombre es Orquita Caritas. Sí. Me encuentran aquí en Facebook. También tengo mi número de WhatsApp. Ahí me pueden encontrar para más datos. Es una muestra también que nos hacemos aquí en Tultepec. Ya vemos artistas plásticos de diferentes
Sí. Esta es una pequeña muestra, la realizamos más en Baby Shower. Este es mi modelo, la señora Laura Saraí. Ah, Laurita, felicidades. Gracias. Ese gran detalle que tienes ahorita, sí. Hijo, es inigualable. Así. Y más que nada para agradecer, porque ya mañana es un día especial, no nomás de todo el mundo, del Día de la Mujer Internacional. Gracias. Y lo más principal, de que tienes ahorita aquí algo especial para ahora sí, en esta transmisión. No teníamos el gusto, pero adelante. Miren lo que acaban de hacer. Esta sorpresa, mañana habrá un body paint. ¡Ah! Estén pendientes. Vamos a regalar un baby paint para las mamitas que están próximas a hacer. Síganos mañana para que vean la dinámica. En la próxima diremos cómo será la dinámica para que se gane un baby paint mañana. Otra muestra, pero será de un body paint. Ah, perfecto. Y miren, hay un detalle importante. Está moviendo el bebé. Sí. Está moviéndose el bebé. Mírenlo. ¿Sí? Está moviendo. Importante, felicidades. Está saliendo en la tele. Ah, no, sí, claro. Ahorita nos llevamos un pequeño, una muestra. En este caso, lo que está haciendo. Ahorita, pero en video. Y ya mañana lo pasamos a subir a la plataforma, ¿qué les parece? Okay. Llegamos por acá, más adelantito, ahorita regresamos. Sí, y gracias. ¿Con quién tenemos el gusto, maestra? Yo soy Sol Pintacaritas. Ajá. Así me encuentran en Facebook. Mi nombre es Noemí Soledad Gutiérrez Vázquez. Ah, perfecto. Para servirles. No, y usted también es una gran artista, porque al impregnarnos esto, lo que tiene, hijos, felicidades, mami. Gracias. No nomás gracias. Hoy, toda la vida. Y a todas las mujeres. Sí, todas las mamis, todas las mujeres. Sí, gracias. Continuamos aquí, nos vamos adelante. A un costado. Ya abrieron todo por acá. Llevamos ahí los toritos, alebrijes, Shabbat, los toritos. Ah, también tenemos acá otros más pequeñitos. Son miniaturas también de alebrijes. No tocar, no nos tocamos. Las catrinas también. Alebrijes más pequeñitos, rostros. Ah, también tenemos allá. Todo es hecho a base de cartón. Cartonero, sí, grandes. Y aquí tenemos algo importante referente al maestro Roque Solano, que también está en venta en esos grandes y excelentes cuadros. El que guste venir, ya está aquí en estos son algo únicos. Entonces alebrijes pequeños de Shabbat, grandes, pequeños. Ah, tenemos otro más arriba. Ah, y el toro, lógico. Otro alebrije. Tenemos otro aquí. Mencionando a un mamut. Ahora sí, lo que estoy viendo, como que si fuera hecho adentro de un bloc de hielo. Es el representativo de un mamut. Está muy bonito. Son únicos. Y este búho que también está bonito. No, todas las piezas son únicas. Valdén Moreno, ¿qué le hiciste? Cosas de los toritos. Ah, cosas de los toritos por ahí. Sí, tenemos a la venta toritos como estos del maestro Raúl Bautista. Sí. Estamos dando en 200 pesos. 200 pesitos. Sí. Barato. Sí. Y tenemos un grandotote por acá. Como esta pieza del maestro Gavino, lo estamos dando en 180. Del maestro Gavino. 180. Y hombre. Este más pequeñito. El más grandotote. Este lo estamos dando en 130. 130 mil pesos. Sí. Gracias. 130 pesos. Y tenemos otro torito que es. Ah, mira, lo adoraba también. Hay otro más grandecito. Este está en 230. 230. Son precios accesibles. Es para que los niños ya empiecen a. Ah, sí, ya. Y vayan subiendo sus videos. Sí, es cierto. Sí. Felicitaciones. Para recordar lo que es nuestro tradicional. Tradicional. Así es.
por aquí tenemos unos, los vamos a entrevistar. A ver si chicos, hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se parecen todos los que están viendo ahorita en la exhibición? Muy padre. ¿De dónde vienen, amigo? Yo soy de aquí. Ah, ¿sí? Ah, sí. Mi esposa es del DF, pero ahorita ya radicamos en el DF. Ah, bien, bien. Pero venimos para acá, desgraciadamente pues no hay feria, pero mira, qué bonito que se les ocurrió esto y... Sí, es algo bonito. Es muy bonito, de verdad. A ver, ¿qué le parece? Muy bonito, muy artesanal. Sí, moderno. Claro. Sí, todo, no hay dónde mirar, dice. Sí. Es lo que estoy viendo. Vemos algo y volteas y ves otra cosa muy padre, ¿no? Está perfecto. Padre. Bueno, perfecto. Muy amable por venir. Y adelante, es el lugar. Y véngase, porque hay mucho muchas cosas que tenemos, que es lo principal de lo que tenemos aquí en Enamorarte. Es referente a todo lo que tenemos en venta. Y también lo de los castillos también. A nivel, algo especial. Es el referente. También tenemos lo de los... Los diablitos, todos. Urba Artesanías también están. El maestro José Guadalupe también está aquí. Aquí está también. Urba Artesanías. Sí, me encuentras en Facebook. También. Como Sol Pinta Caritas, ahí también aparece mi logo. Sí, lo de maestro. Mi teléfono. Jesús Solano. Juan Contreras también, aquí también se encuentra. También. Los detalles de esto. Gracias. Y también está bien hecho Dalito el cuetero. Mira, también tenemos lo de la molienda ahí con el barril. Muy bonito. Y esto. Muy bonito. Eso va. Eso, se verá todo. Ahí tenemos la voladora. Los globos de Cantoya también por ahí. Bonito. Lo más bonito, todos. Entonces, felicidades a todos los que nos conectaron. Que pasen un excelente día. Gracias.